huevo, a huevo, a huevo. 7-0. Servidor es Sergio Hyuga, con muchísimo, pero muchísimo frío aquí, ya llegando a la Bombonera para presenciar este gran partido de esas poderosísimas Diablas Rojas ante Santos Laguna. De hecho, yo no pensaba traerme mi bufanda, pero sí hace demasiado frío, qué bueno que me la traje, más aparte mi sudadera de la UAM y otra, un ugly sweater de la temporada pasada, pero bueno, número uno, hay que pensar siempre con el pie derecho, así que pues deseamos muchísima suerte para ambos equipos, pero ya saben, sobre todo nuestras poderosísimas Diablas Rojas del Toluca. Y bueno, pues ya vamos a presenciar a continuación el partido de la jornada número uno de nuestras hermosas y poderosísimas Diablas Rojas del Toluca. Ya andamos aquí adentro de la Bombonera y bueno, miren, ahora estamos en la sección de lo que es platea. Antes aquí esta sección era lo que era palcos cuando estaba el antiguo Nemesio 10. La verdad sí, es una hermosísima vista. Yo nunca había estado aquí en esa sección, pero bueno, pues ya andamos aquí más que listos para ver presenciales en la victoria de nuestras poderosísimas Diablas Rojas. Obviamente, como siempre decimos... Muy bien, ya dado el comienzo de este gran partido de la jornada número uno de nuestras Diablas Rojas del Toluca ante Santos. ¡Vamos, Diablas! Minutos y ya anotaron nuestras Diablas Rojas. ¡A huevo! ¡Bien, Diablas! Teniendo 2 minutos de este primer tiempo, ya vamos 2-0. ¡No mames! ¡Qué gran inicio de las Diablas Rojas! La máxima goleadora de nuestras Diablas Rojas, Mariel Román, anota el 2-0. Muy buen gol, por cierto, ¿eh? Qué gran inicio de Toluca Femenil en este partido y en este torneo, obviamente. Vaya paliza. 3-0 de nuestras Diablas Rojas por obra de Samantha Calvillo. No manchen, qué gran inicio de partido. No, de verdad. ¿Qué creen? 4-0 y se aplicó la ley del ex, una de las grandes futbolistas que estamos teniendo, Cintia Peraza. Anotó el cuarto gol, obviamente pues no lo festejó por su pasado con Santos Laguna, pero ya 4-0 en el primer tiempo. Ah, sí, también otro punto importante es que aquí en esa zona que es platea, no está la afición, o sea, me refiero a los grupos de animación. Ahora los pusieran a la banda del rojo y a los de la perra brava en tribuna al diablo, y de hecho hoy están se encerraron todos,
O sea, y pues está bien porque a fin de cuentas aquí en Platea no iban a caber todos los integrantes de las de los grupos de animación, así que pues hicieron muy bien en que pues los que tenemos boleto, abono, pues nada más estuviéramos aquí y los de... ¡5! ¡No manchen! ¡5-0! ¡Doblete! ¡Otra vez, Ley del Ex! ¡Cintia Peraza con tremendo golazo! ¡No manchen! ¡5-0! Y de hecho, la última vez que las Diablas Rojas se fueron al primer tiempo 5-0 fue en el 2018 contra Veracruz. ¡Se volvió a repetir esto! ¡No manchen! ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, lo importante... Bueno, ya comunidad, se acabó esta masacre para Santos 5-0. Tuvieron que pasar, sí, literalmente 6 años para que nuestras Diablas Rojas se fueran con un marcador de 5-0. Bueno, de hecho va a ser con Roque por septiembre, que sea los 6 años. Pero bueno, saben que vamos empezando el año, pero sí, ya va para 6 años que no habíamos logrado tal marca en el primer tiempo. La verdad es un gran espectáculo de nuestras Diablas Rojas. Honestamente yo no pensaba que iban a anotar 5 goles en el primer tiempo, bueno, menos en el primer tiempo, pero es un gran honor, un gran saber que nuestras Diablas Rojas van empezando con el pie derecho, más que con el pie derecho en este partido. Y bueno, pues a esperar el segundo tiempo a ver si pueden meter más goles o ya se conformaron con ese marcador, no sé, pero vamos a revisarlo, vamos a verlo. Y la tradición del canal, y dice: viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Estamos los preparados, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, vestidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¡Dale, dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Dale, dale, Ro! ¡Dale, Ro! Dice, borracho, yo voy cantando. Con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo. Te sigo a muerte por donde vas. Porque la vuelta queremos dar. Queremos dar. Muy bien, ya ha comenzado este segundo tiempo de este gran partido Santos, perdón, de este Toluca contra Santos. Hasta este momento 5-0. Vamos a ver si habrá más goles o se quedará así. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Mariel Román, qué masacre y qué felicidad de ver dicho resultado aquí en la Bombonera de nuestras Diablas Rojas. 6-0, ya son dos dobletes, dos de Cintia Peraza y dos de Mariel Román. La neta, qué gran partido. ¡Bien, Diablas! Esto sí, yo nunca lo había presenciado en mi vida, cambio de portero. Bueno, sí, es una masacre lo que le está sucediendo a Santos, pero yo creo que pues que la portera que inició el partido de titular pues hubiera acabado el juego, no importando pues cuánto van, pero pues bueno, son decisiones de la entrenadora de Santos, así que pues... campeones, no tengo duda. Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar. Este año los rojos no me pueden fallar. Dale, dale, Ro. Dale, dale, Ro. Dale, dale, Ro. Dale, dale, Ro. Muy bien. También cambio de portero de nuestras Diablas Rojas. Nada más que en esta ocasión pues sí es especial, ya que Andrea Mesa, quien fue la portera titular del campeonato sub-18 con nuestras Diablas Rojas el año pasado, hace su debut en primera división. Y bueno, qué padre que
que tengan ese detalle con ella. Ojalá pueda jugar más y más partidos. ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡7-0! ¡Ay! ¡A huevo! Ivanita Estrada anota ya el último gol del partido. 7-0. Es un déjà vu esto, un déjà vu. No se goleaba a un equipo aquí en la categoría femenil desde el Apertura 2018. Híjole, no hombre, qué gran partido y la cereza del pastel. Ivana Estrada, 7-0, Joaquín. Y bueno, ya, comunidad, se ha acabado esta masacre a Santos Laguna. La verdad es fue un gran espectáculo, un muy buen partido de nuestras Diablas Rojas que golearon el día de hoy 7-0. Este marcador no se había visto desde la Apertura 2018. En esa ocasión fue contra los Cecitos Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, esa vez fue 7-1, pero, o sea, realmente yo no creía que iban a ganar de esa manera. O sea, yo desde el inicio del video dije, vamos a ver cómo ganan las Diablas Rojas. Sí, ganaron, pero ahora sí nos dejaron literalmente con la boca abierta a todos nosotros. Después de esta tremenda paliza, 7-0, la verdad nadie lo esperaba. Ahora, de momento que estaba finalizando esta jornada número 1 de la Liga MX Femenil, nuestras Diablas Rojas están en el primer lugar. Esperemos mantengan ese nivel, porque como lo había dicho, era muy importante tener la victoria. Gracias a Dios se obtuvo, así que pues bueno, vamos a esperar a que transcurra los partidos, a ver cómo nos va en la fase regular, pero gracias a Dios se ganó, es 7-0, gran debut de nuestras Diablas Rojas. Así que pues bueno, pues comunidad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. No olviden de seguirme en mis redes sociales, Las Escarlatas Barrio, de mis redes sociales de Sergio Hugan. También no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Ahí también, por cierto, tengo una página llamada Sergio Hugo Sports, en donde hablo todo acerca de los equipos de la Liga MX Femenil. Así que pues vayan a seguir mis redes sociales. Muchísimas gracias de todo corazón, gracias por este gran inicio de año 2024. Y de qué manera, debutando en casa, 7-0. Nos vemos en otro próximo video. Chao.